every day you hear someone killed, someone did, someone killed, someone did, someone have a bomb. We have to preserve the character of the country. We are not dead, we are not alive. We are just in between. Επηρεάζουν οπωσδήποτε και την κοινωνία μας. En la República de Chipre ha llegado este año un significativo número de demandantes de asilo. Su masiva llegada, especialmente hasta la primavera, ha motivado aquí un encendido debate sobre los límites de acogida en el país y cómo afrontar la situación. Este reportaje comienza en el centro que acoge a los inmigrantes nada más llegan a la isla. El día de mi visita residían aquí unos 300 solicitantes de asilo. A comienzos de primavera había alrededor de 1.100. La mayoría procede de Siria, Irán, Irak, Yemen o Sudán. If I get back to Sudan, I have like two choices. Or I enter the army, or I enter the another army. If I enter this or this, at the end I will be killed. I left it to get rights and peace. I have dreams. I have future. Aquí son albergados mientras se comienza a tramitar sus solicitudes de asilo. Tienen prohibida la salida. Pero esto no siempre fue así. Hasta hace poco podían salir del recinto. Entonces empezaron los problemas. Los propietarios de una empresa de fertilizantes cercana afirman que unos inmigrantes les robaron material. Prendelo, prendelo, me envía a la estación. De la fija, me crevacha, me esquemada, me tapanda. Hoy dice la fija anda urda. Y ahora prendelo por ahí. Si a lo David y mundas mesas, de fobundas, de chica hueso, si a lo pisa astronomía, de tapote, le mandé por dentro, chica más. E fija en giri, por tomé, e fija. Por dígime. Lo de cachiquiase, bro. Lo de cachiquiase, bro, e jacigas. La situación en torno a este centro ilustra los desafíos migratorios que Chipre afronta. Muchos temen que la llegada de inmigrantes, en su mayoría musulmanes, plantee no solo retos socioeconómicos y de seguridad, sino también una amenaza identitaria, demográfica y existencial para el país, cuya zona norte ha estado ocupada por el ejército turco desde 1974. Los temores son evidentes en un pueblo cercano al centro. Chipre simplemente no puede afrontar este flujo constante de inmigrantes llegados por mar o desde el norte ocupado, mantiene su alcalde. Cyprus population is about 800,000 people. If we have 250,000 people here foreigners, it means that 25% to 30% are foreigners. If we cannot tell them to go away because of the European Union policies, it means that in 10 years period of time, bring here their wives and kids, there will be more than a million. So we turn into Lebanon. We want to stay Greek Cypriots here in Cyprus. Este otro centro acoge a inmigrantes cuyas solicitudes de asilo son consideradas admisibles. Unas 800 personas reciben aquí alojamiento, comida, educación, medicinas, dinero de bolsillo y pueden salir libremente durante el día. Hasta el 96% de sus solicitudes de asilo acabarán siendo desestimadas. On a fait l'interview, on nous a rejeté, on nous a pas donné le papier, on nous a conduit à la justice. Mais on nous a rien dit à la justice. À chaque fois qu'on part, ça fait 4 mois, on nous dit rien, on nous donne que des nouveaux rendez-vous. Como respuesta a las recientes llegadas masivas de sirios, el centro está siendo ampliado. El gobierno también suspendió durante 14 meses el examen de todas las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. Syria in 2024 is definitely not the same as Syria in 2012, 2013, 2014. There are a lot of areas that are safe. We want to pass the message that Cyprus cannot continue to accept
Syrians by the thousands. No matter what the pressure is, we do not change our policy and our effort to stay between the humanitarian spectrum, let's say. Anybody who deserves to be recognized will be recognized. Mientras esperan ese eventual reconocimiento como refugiados y una vez fuera del centro, los solicitantes de asilo reciben una asignación mensual y se les anima a integrarse en la sociedad. Pero para frenar un efecto llamada, el gobierno les prohíbe buscar trabajo durante los 9 meses posteriores a su llegada. Sin empleos legales ni apoyo familiar, muchos dependen de centros humanitarios para obtener ropa o material escolar. Esta mujer llegó a Chipre desde Afganistán hace 10 meses. I'm suffering with health issues. Because of that, I'm not able to have a normal life, and I'm just a single mom. God forbid, if anything is happening to me, who's going to take care of my son? He's underage. El centro también ofrece alimentos básicos. La mayoría de los solicitantes de asilo viven muy por debajo del umbral de pobreza, explican los gestores. Everyone assumes that because most migrants have telephones and smartphones and there's a lot of information, that they know everything, but they don't, because the smugglers or people along the way will give them bad information, including the idea that if you have a child in Cyprus or in the European Union, that child is automatically granted EU either residency or citizenship, and this is not the case. Unfortunately, and a lot of women, truth be told, also face violence, sexual violence, rape, in this very difficult and delicate journey. La Iglesia Ortodoxa de Chipre tiene un punto de vista muy claro sobre inmigración. Acusa a Turquía de estar intentando alterar la demografía del país. El propio arzobispo Georgios, líder espiritual de la Iglesia, ha accedido a hablar conmigo. El arzobispo me dice primero que la Iglesia acoge, cito, a los necesitados con amor fraternal. Pero debido a la disputa diplomática con Turquía, el problema en Chipre es muy diferente, afirma. Επηρεάζουν οπωσδήποτε και την κοινωνία μας. Αλλάζουν τα ήθη. Έχουν διαφορετικά ήθη και έθιμα αυτοί οι άνθρωποι. Αλλάζουν τα σχολεία μας, γιατί εισέρχονται στα σχολεία μας με άλλη νοοτροπία, με άλλα επίπεδα μάθησης. Δεν είναι και το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους είναι και άλλη θρησκεία που πάλι επηρεάζει την κοινωνία μας. Είναι και το γεγονός ότι είμαστε ένας τόπος με αρκετά ήδη προβλήματα δικά μας και δεν μπορούμε να επιφορτιστούμε έναν τόσο μεγάλο ποσοστό ξένων ανθρώπων που έρχονται εδώ. Presionado por la Iglesia, la extrema derecha y un creciente descontento social, el gobierno trabaja para incrementar los regresos voluntarios. Cada mes, unos 1.000 inmigrantes ilegales aceptan regresar a sus países. Chipre es el cuarto Estado miembro de la Unión Europea con más regresos voluntarios, me dice el ministro del Interior. Ahora quiere avanzar aún más, aunque el país afronta escasez de mano de obra en sectores como el turismo. Shortage of labor should be solved with legal migration. And that's what we are advocating in Europe, and even Europe now is advocating the so-called legal pathways. So we strongly believe that we should compact illegal migration, because we think that member states should decide under international law who is going to cross their borders, and not smuggling groups and traffickers. Y sin embargo, existen historias de integración exitosa. Víctima de torturas en su Camerún natal, Justine recibió el estatuto de refugiada en 2022. Gestiona esta tienda de ropa de un sastre local a punto de jubilarse. Planea convertirla además en un centro comunitario para mujeres víctimas de torturas. My dream is not just making a living, it's to empower ladies, impact their life. I would be happy to see someone in a future saying that I became a fashion designer because of this piece. That would be my happiness.